por fin he llegado a este pueblo. Sí, aquí podré tener salud, pero sobre todo, podré hacer algo que siempre quise, y es follar con mi Juana. Ay, mi Juana, ella está viviendo aquí ahora. Bueno, eso es lo que ellos me han contado. Aunque yo me cagaba mucho, en todo lado y con todos. Me cagaba en la guerra, en los soldados y en todas las batallas. Por eso yo no creo que me vuelvan a llevar a otra guerra. No, además no quiero. Si ustedes imaginan todo lo que uno tiene que pasar por allá, todo lo que uno tiene que hacer. Lo bueno es que ya no voy a volver a ir. Porque con tan solo escuchar los tambores, las trompetas o los gritos de las alarmas, era muy tenebroso. No, nadie se imagina todo lo que yo tuve que pasar. Por eso, ahora ya no tengo miedo. No, señor. Aunque cuando sonaban las alarmas, yo parecía un animal asustado o un animal herido. Me acurrucaba yo mismo porque tenía mucho miedo. Pero eso ya no va a volver a pasar. No. Ahora podré dormir a pierna suelta. Sí, por fin. Ya me liberé. Ya me liberé de ese infierno en el que estaba. Ahora ya podré comer. Porque eso sí les digo. Uno aguantaba mucha hambre por allá. Ustedes no saben toda la hambre que uno pasa. Es muy difícil. Pero sobre todo, podré cagar en paz. Ah. Oh, San Marcos, por fin he llegado a un lugar seguro. Sí, he llegado muy temprano, por cierto. Aquí podré estar libre y ya no estaré en ese infierno. Eso sí, tuve que recorrer 600 millas al día. Fue muy difícil para mí llegar hasta aquí. Pero mucha gente dice que uno recorre 18 millas desde la guerra hasta aquí. Pero no, eso es pura mentira. No se recorren 18. Tan solo son 15 millas. Otros dicen que desde el puente hasta este pueblo se demoran 30. ¿30? ¡Mierda! ¿Cuál 30? Son puras mentiras. Tan solo se demoran 16. Pero otros dicen que para venir hasta aquí y bajar se lleva mucho tiempo. Yo creo que ni un águila ha volado tanto y tanto como yo he recorrido todo este camino, como yo he llegado hasta aquí. Me duelen las piernas de mucho sacrificio que me tocó vivir en la guerra. Todo es muy difícil. Pero por fin me liberé. Podré hacer lo que a mí me gusta y me haga feliz. ¿Cómo? ¿Cómo dicen? No. ¿Por qué tienen la boca tapada? ¡Responda! ¿Por qué tienen la boca tapada? ¿Cómo? No. ¿Cómo que están en pandemia? Puras mentiras. Eso es para que yo me vaya, ¿verdad? Pero no, yo no voy a volver a la guerra. No me asusten. Nada de virus. Nada, nada de eso. No. ¿Distanciamiento? ¿Cómo se les ocurre? Hay que estar unidos. Nada de estar separados. No. Si es así, no. ¿Cómo? Si es así, quiero irme de nuevo a la guerra. Prefiero morir, morir en la guerra. Y no morir así, solo, estar encerrado en la casa. No, no quiero morir así.
Prefiero irme. No se acerquen. No se acerquen, Diche. No, no se acerquen.